¿Qué tal, amigos de Partidero? Buenas tardes. Quedó un mal sabor de boca después de que México concluyó negociaciones con Estados Unidos por la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel de 5% a todos los productos provenientes de México a partir del 10 de junio pasado. Recordemos que esa amenaza incluía que la tasa arancelaria iba a subir 5% cada mes hasta llegar a 25% durante el mes de octubre. Obviamente, la imposición de esas tarifas arancelarias hubieran sido desastrosas para la economía mexicana. Y por lo tanto, el gobierno de México tuvo que ceder ante las presiones de Estados Unidos. El mal sabor de boca que queda es porque México tuvo que ceder ante las presiones de Donald Trump, acabar imponiendo una política migratoria que no estaba dentro de su agenda y por lo tanto, pues obviamente, permitir que perder parte de soberanía ante las presiones de Estados Unidos. Sin embargo, hay razones económicas para que el gobierno mexicano haya tomado esa decisión de negociar de esa manera. Las asimetrías económicas que hay entre México y Estados Unidos son enormes. Solo por poner un dato, en el 2017 las exportaciones de México hacia Estados Unidos eran del 80%. Sin embargo, al revés, las exportaciones de Estados Unidos hacia México apenas eran del 15.7%. Es decir, Estados Unidos tiene un mercado mundial mucho más diversificado para enviar sus exportaciones. Entonces, por lo tanto, hay mucha diferencia en el peso económico de ambas naciones, de ambas economías. Por lo tanto, México tuvo que ceder ante esas presiones. Hay razones también políticas. Donald Trump quiere reelegirse el año próximo por 4 años más y, por lo tanto, quiere mostrarse ante sus electores como un presidente preocupado por la seguridad interna de su economía, también por la pérdida de trabajo que puedan tener los estadounidenses frente a los migrantes centroamericanos y mexicanos, y también por lo tanto frente a la competitividad de sus empresas. Y obviamente eso es una razón muy importante que llevó a Donald Trump a presionar a México de esa manera. México, ¿qué hubiera hecho ahí entonces en esa situación? La cuestión es que si México hubiera empezado una guerra comercial con Estados Unidos, seguramente el impacto de esa tasa arancelaria sobre la economía mexicana hubiera sido desastroso y por lo tanto México tuvo que ceder. La pregunta es, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Hubieran cedido ante Estados Unidos como lo hizo México y empezar una guerra comercial frente a Estados Unidos que por lo tanto hubiera sido muy perjudicial para las empresas y para los consumidores mexicanos? Muchas gracias.